La cuenta atrás ha empezado. Señor, el intruso ha desaparecido y no encontramos a Fabiano. Todavía comprobando. Señor, es el auténtico chip. Todo listo. Ramón. Nombre, por favor. Natacha. La patita. Me encanta cuando te pones así. Bueno, me pillo con un bikini diminuto. Lleva todo el cuerpo engrasado y arrastrándome a toda velocidad. Debajo de un tren. Capu. Sayonara. Españoles son un poco... ¿cómo se dice? Tramposos. ¡Tramposos! ¿Un bombón? ¡Ay, qué bien! Por fin. Algo que se puede comer sin pelar. ¿Pero? Oh, siempre hago los viajes a España. Me paga súper bien. Hotelazo, ropita cara y sexo, lo justo. Entonces eres una... una pretty woman cualquiera. Oye, mejor uno de licor, porque es que el chocolate solo como que tampoco me pone mucho. ¿Me podéis explicar qué está pasando? Yo te lo explico, cariño. Mira, resulta que mi Torre Bruno se ha encaprichado con tu hermana. ¿O qué pasa? Que no es tu hermana. Y tu cuñado, pues ha puesto digno. Y Piero, tú a mí me pagas... y yo me abro. Pues a ver si te haces a la idea, porque yo necesito espacio para mí. ¡Ah, claro! Pero qué tonto estás, Pepe. ¿Qué hay de malo en querer un coche grande? Nada. Ah, está bien, me has convencido. ¿Y para cuándo lo podríamos recoger, por favor? ¡20 días! ¡Fantástico! ¡Ideal! ¡Lo tendremos para la boda! Pepe, ¿y tú has aprobado el curso o te han dejado para septiembre? Ya. Sí. Puntita, puntita. ¿Y cuándo va a ser el día que hables con tu jefe, Pepe? ¿Quieres que le llame yo? Dolorcita. Oye, mi amor, soy la reina del carnaval de Tenerife. Yo no puedo más. Es que, ay, tengo las cervicales destrozadas y una lumbargia horrorosa. Yo no puedo estar todo el año cargando con este mamotreto de traje que arrastra todo lo que encuentro a mi paso. Semáforo, papelera. Es que no puedo ni coger la guagua. Burra, taxi. Burra, burra, your fucking mother, giri de los cojones. Mira, antes de nada, y pa' que me quede clarito, ¿es verdad que el banco por el que me trincaron lo habías robado tú ya 5 veces? ¡Eh! ¡Ah!
pienso hacerle daño. ¡Lasta! Yo sí pongo en marcha ese puto trasto, ¿eh? Me vas a tener que dar un buen par de razones. ¿A ti te parece bien este buen par de razones? ¿Eh? Efectivamente, esos dientecitos que me asoman por la comisura de los labios son colmillos. ¿Dónde vamos? No sé. A ver, yo no puedo ir a mi casa ahora, me juego el cuello que nos están siguiendo. De momento no nos sigue nadie. Pues queda algo. Tío, pero vamos una vez, a ver qué tal. ¿Para qué? ¿Si te enganchas? Para ganar dinero, Jimmy. ¿Te ves para pasar? No, gírate. Yo sí. Oh, chao. ¿Cómo va, Lorena? Hola, María. Bellísima. ¿Qué pasa? Oye, tengo que ver al señor Parmentier. ¡Ay! ¿Y questo quiénes son? Son gente de confianza. Es que tengo un poquito de prisa. Ey, no te preocupes. Andiamo, va. Hola, buenas noches. Chao. ¿Y por mí no harías lo que sea? A lo mejor te sorprendo, ¿va? Va. Para anuncios absolutamente surrealista, el de las galletas Marbu. Unas galletas que cantan y bailan. Bueno, se levanta el niño por las mañanas, ¿eh? Encañonado que se va el niño para la cocina con prisa, claro, si el niño no se quedara hasta las tantas, bueno, pues el niño va con prisa, se sienta en la cocina y esas galletas que han sido fabricadas con más vocación de artista que la Concha Velasco, se le ponen a cantar y a bailar ahí encima de la mesa. Anda, que las galletas también son ganas de... Joder, porque es que el chaval llega tarde, coño. O sea, no son momentos. Atención, señoras y señores. La compañía itinerante Impacto Sorpresa se dispone a comenzar su actuación. Hemos de afrontar el nuevo milenio sin impedimento y mostrar al mundo la belleza sin tapujo. Y esos ojos son de verdad, ¿eh? No, mira, el derecho es de cristal y el izquierdo me lo ha prestado mi vecina. Ustedes no me conocen. Pero claro que tengo que ver con Don Vito. Mucho que ver con Don Vito. Tanto que ver con Don Vito. Yo soy la otra. ¿Qué otra? La otra, la que a ninguno le interesa. La que no tiene derechos porque no lleva un anillo con una fecha por dentro. Aunque sin fechas, un saco. ¿Podrías querer a un hombre más sincero? No. Tú te lo pierdes porque ahora tengo un coche deportivo. Gran estreno en el gran parque temático de... Doña Paquita, y de profesión peluquera. ¡Ay, no, no, no! ¡No, 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 ay, chicas, por favor, lávenme! ¡Corre, corre! Tengo una clienta abajo esperando en la peluquería. ¡Ay! Ya está. Yo voy bajando. ¿Dónde estaba? Aquí, viendo la tele. ¿Y tu hermano? En la playa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, en la peluquería! Llámale y dile que tu hermana se llama Valentina, ¿vale? Vale. Makes me sweat.